hoy llegaron a Chile las primeras vacunas del laboratorio Sinovac. Así anunciaba hoy el presidente la llegada a nuestro país de 6.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac para iniciar el ensayo clínico en fase 3 de una de las candidatas para combatir el coronavirus, estudio que ha sido liderado por un equipo de científicos de la Universidad Católica. Nos vamos a sumar a los trabajos que están haciendo en otros países, por ejemplo Brasil, a fin de lograr un tamaño poblacional que permita de manera estadística demostrar o evaluar la eficacia de la vacuna. En nuestro país serán 3.000 los voluntarios que se someterán a la prueba de esta vacuna de virus inactivo. De ella se requieren dos dosis a los 0 y a los 14 días, un trabajo que será coordinado por distintas universidades nacionales. Recibir la vacuna, almacenar la vacuna, tomar los exámenes, enviar los exámenes a Santiago, seguir al paciente si tiene síntomas de coronavirus. El estudio en 500 personas, espera que 250 se ingresen en el hospital Frick y 250 en el Van Buren. Las pruebas se aplicarán en adultos entre 18 y 59 años, en primera instancia a trabajadores de la salud, para luego abrir el estudio a personas en alto riesgo de contagio. Se excluyen embarazadas, personas que hayan tenido coronavirus e inmunodeprimidos. También podrán participar aquellas con enfermedades crónicas con control adecuado. El seguimiento será durante un año. Es importante que los estudios clínicos vayan informando las reacciones adversas que se puedan ir produciendo para ir catalogándolas, desde las reacciones leves, como que se afiebra un poco el brazo cuando se vacuna, hasta una reacción adversa grave que requiere o suspender el estudio clínico o tomar una decisión mayor. Estudio clínico que ya se suma a uno iniciado hace una semana por la Universidad de Chile. El gobierno ya conversa con otros laboratorios. También hace algunas semanas firmamos un acuerdo con el laboratorio Pfizer-BioNTech, que es un laboratorio de Estados Unidos y de Alemania que nos va a permitir acceder a 10 millones de vacunas adicionales. Estamos avanzando en acuerdo de provisión de vacunas con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Así se avanza en acuerdos comerciales, pero también en ensayos clínicos que puedan asegurar una vacuna efectiva. Pero recuerde, todo está en etapa de prueba. Por ahora, no olvide mantener la distancia física, el lavado de manos y su mascarilla. Vamos avanzando lentamente hacia esa vacuna.